manches, me pasaron, cuando se me empecé a quedar sin pila, quedaban 15 minutos, se me acabaron de volada. Ya entraste. Pásate. Entonces nos quedamos en las expos, ¿no? Es lo mismo. La gente asume que va a ir y va a encontrar a los mejores en las expos, cuando la realidad es que no, güey, ¿no? Entonces, no justifico a los clientes, pero también tenemos una cultura de consumidor muy mala, ¿no? Muy, muy mala. Sí, permitimos que abusen. Permitimos que abusen, y una vez que ya abusaron de nosotros, exigimos de más. Sí, y en este caso, o sea, visto desde dentro del tatuaje, por ejemplo, lo que decía ahorita, de que el cliente debería, o sea, debería porque le conviene. Ajá. Porque le conviene al tatuaje también, y porque le conviene al tatuador. Para que, ahí te decía, al quien más le conviene es a él mismo. Sí, 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 entonces, al portador. Por esa razón, debería de investigar, pero no es obligación. O sea, es algo que le conviene, pero el cliente no está obligado. El tatuador está obligado, pero el cliente no. ¿No? Porque es como dices, el tatuador, independientemente de que yo también me quedé leyendo ese comentario. Ajá. Independientemente de que te dé o no te dé dinero, pues te estás ofreciendo un servicio, así fuera gratis, pero tú sabes que lo está ofreciendo. Sí. ¿No? Entonces, contraes obligaciones y el cliente no, pero le conviene. Y esto lo menciono porque también creo que es algo que deberíamos de difundir más para mejorar el tatuaje contemporáneo de nuestro tiempo. Difundir un poco más la idea de que si deseas tatuarte, pues es buena idea que investigues a tu tatuador, a varios tatuadores. Ah, bueno, también a veces los clientes lo malinterpretan y creen que investigar al tatuador es ponerte a platicar con él. Con un como yo, que primero no tiene tiempo, el poco tiempo que tengo libre, la neta, prefiero ponerme a dibujar y no me estoy echando flores, realmente lo hago, o ver una película, o hablar con mi mamá, o dormir, que ponerme a platicar con un desconocido, ¿no? Cuando tengo tiempo. Ahora, soy bastante antisocial. Mi plática no es muy amena. Y si es un asunto de tatuajes, quiero darte la información necesaria de la manera más cortés que me es posible, pero tampoco quiero ser tu amigo, ¿no? O sea, tampoco vas a intentar a platicar contigo. Y muchas veces los clientes lo interpretan así, no sé por qué. Pero dices, oye, no, pues es que más bien deberías de conocer al tatuador y que... Ah, sí, pero es que ya le escribí y el mamón no me contesta. No, pues a lo mejor te contestó como lo necesario del tatuaje, pero... Oye, ¿y cuánto llevas tatuando? Bueno, yo lo interpreto como una pregunta profesional para saber si soy principiante o si ya tengo experiencia, que tampoco te dice mucho, la neta. Puedes tener 5 años y ser una verga, o puedes tener 40 años tatuando y ser un pendejo, ¿no? Pero bueno, a lo mejor a un cliente se le hace importante, así como yo no me tatúo con alguien que tenga menos de 2 años o no sé. Y yo contesto así, ah, pues tengo 25 años desde que empecé, pero profesionalmente tengo alrededor de 15, 17, no sé, ¿no? Y ya. Y entonces a veces el cliente se enoja porque no le seguí su plática en la que él me estaba investigando. Pero uh-huh. No va por ahí, o sea, investigar, explicarle a los clientes de manera no masiva, pero con las herramientas de las que disponemos ahora, ¿no? Escribir de manera amable y coherente, tal vez, y breve, de preferencia, porque si no la gente no lee. ¿A qué nos referimos con investigar al tatuador? O sea, checar sus portafolios, checar el portafolios de otros tatuadores, tal vez por lo menos saber el nombre del estilo que quieres, si es que tiene un nombre. Y entonces decir, ah, bueno, pues creo que lo que me gustó a mí es Trash Polka. Entonces, pues voy a ver un poquito más de Trash Polka. O por lo menos decirle al tatuador, oye, quiero una brújula, pero la quiero en Trash Polka. ¿Eh? Es un gusto
trabajar con clientes así que dices, ah, no mames, no me voy a partir la madre aquí explicando desde cero, sino ya por lo menos ya nos podemos entender más fácil y vas a tener un mejor resultado como tatuador y sobre todo como cliente, ¿no? Ahora, de lo que decíamos, un tema que tocabas ahorita, parte del respeto, yo creo, no, como digo, no tengo por qué imponerle ideas a nadie, pero yo creo que también parte del respeto es rechazar tatuajes, güey, ¿no? O sea, no tienes por qué hacer todo lo que te pidan y decir, y sí, sí está bien aprender a tatuar de todo, tribal, realista, new school, old school, todo, y va a ser imposible que seas el mejor en todo. O sea, no vas a tatuar el grime como grime, ni el japonés como Ryoshi, ni el americano como Juan Puente. No, no se puede. Pero esa es la virtud de Michael Jordan, si es a lo que aspiras, ¿no? Michael Jordan no era el mejor poste, ni el mejor delantero, ni el mejor centro, pero era bueno en las tres cosas. Era muy bueno en las tres cosas. Pues puede ser muy bueno en todo, aunque no seas el mejor. Ajá. Cosa a la que... yo creo que es como la primer meta, como el médico general. O sea, primero debes de saber todo lo esencial de medicina y ya después te especializas. Ándale. No, es que a mí no me importa nada de esas mamadas de la pediatría porque yo voy a ser el cirujano plástico. Pues sí, güey, pero tienes que aprender medicina general y luego hacer una especialidad que te va a tomar lo mismo que la carrera, güey. Y lo mismo pasa en el tatuaje. Si te toma 5 años aprender lo básico, pues te va a tomar 5 años aprender japonés. Y a los 10 años ya vas a ser un tatuador de japonés. Es más o menos lo mismo que te toma la carrera de música. Pero si tocas mal música, que toma 10 años, te toma 10 años la carrera del conservatorio, ¿no? ¿Y qué pasa si eres un mal músico? Ah, bueno, pues la gente se harta y se sale del bar donde estás tocando o no vuelve a ir a uno de tus conciertos y dice, no mames, me dolieron los oídos con ese cabrón, y ya, no pasa nada. Pero si tatúas mal, sí pasa algo. Sí. Ya le dejas ahí la pinche piel manchada al cliente de por vida o va a tener que gastarse una lana en láser, le va a costar una lana, le va a doler un chingo, vas a ensuciar el nombre del tatuaje, te vas a quemar tú como tatuador, ya las consecuencias son un poco más de pensarse que si eres un mal músico. Y ser un músico, por más mediocre que seas, concluir con tu carrera te va a tomar 10 años. Y es lo que decía hace rato, ¿no? ¿Por qué ser tatuador te va a tomar 2 meses? Sí. ¿Un año? ¿Por qué ser músico te toma 10? ¿Ser médico te toma 10? ¿Por qué ser tatuador te va a tomar 2 meses, güey? Eso es pensar con falta de respeto. O sea, ahí desde tu concepción en sí ya es una falta de respeto para el tatuaje. Entonces, ¿cómo esperas conducirte con respeto si no concibes con respeto al tatuaje, ¿no? Entonces, parte de ese respeto yo creo que también es no tatuar todo lo que te pidan. Decir, ¿sabes qué? No soy capaz de hacer esto. O soy capaz, pero ahorita lo digo, aunque ya lo dije al principio. Sí. Porque a lo mejor sí soy capaz de hacer tribal. A mí medio que me gusta el tribal, no me desagrada, a pesar de que me harté en los 90, a finales de los 90, principios de los 2000, me harté como yo creo que la mayoría de hacer tribales. Pero ya descansé varios años, estudié el tribal, no nada más los copios, sino que realmente estudié qué es el flujo, el uso del vacío y el lleno, los diferentes estilos, las formas afiladas, las formas redondeadas, ¿no? Es un mundo el tribal y conozco más o menos bien ese mundo. Entonces soy capaz de hacer un buen tribal, pero si en algún momento no me nace de corazón hacer un buen tribal, echarle mínimo el 100%, ya no digamos el 110% y hacer un tribal incluso mejor que el último que hiciste, sino un tribal bien hecho y ya, el 100%. Y no puedes dar el 100% por la razón que sea, no lo hagas. Creo que esa es una mayor muestra de respeto que decir, no, es que es lo que al cliente lo que pida, y si el cliente es el que paga, y si me piden un tribal, yo se lo voy a hacer. Si me piden una copia de internet, yo se la voy a hacer porque respeto mucho al tatuaje. Es la falsa ética de la que hablábamos, ¿no? Eso no es ética. Desde mi punto de vista, eso no es ético. Si no vas a dar el 100% en un tatuaje, no lo hagas.
aunque te estén pagando, aunque te lo estén pidiendo. Es más honesto decir, carnal, la neta, ahorita no tengo ganas de hacer un tribal. Dame chance, yo te aviso cuando tenga ganas, si me lo permites. O si prefieres tatuarte ya, te recomiendo a alguien que sí hace buenos tribales, aunque no sea de tu estudio. Porque tengo la suerte de que Omuro, iba a decir Black Pete, güey. Tengo la suerte de que en Omuro todos tatúan chingón. La neta, no estoy haciendo propaganda de mi estudio, tú ves su trabajo. Pablo, que es el más nuevo, tatúa chingón. Marco es bien versátil, Marco de Monterrey, güey. Es bien versátil. Te hace desde un realismo bien verga, güey. Hizo un pinche... Se me olvidó un personaje de 31 minutos, un conejo rojo. Carlos Bodoque, me parece. No mames, güey. O sea, se le ve el pinche peluchito, güey. Y es un tatuaje como de 15, 17 centímetros. Se le ve el peluche, mamón. ¿Cómo lo hizo? Sigo sin entender cómo lo hizo y nunca le he preguntado. Te lo juro, güey. O sea, se le ve la textura de peluche del pinche al tatuajito ese, güey. Y se ha conservado chingón. Y también te hace un tradicional americano chingón, güey. Con pocos colores, ¿no? Pinche explosión de color que a cualquier morra advenediza le gusta. Porque es un truco barato. Si no sabes tatuar bien, métele un chingo de colores y a la gente le va a gustar. No, pero a ver, tatúa lo mismo, con 4 colores, con 3 colores, y que se vea equilibrado, legible, armonioso, güey, que expresivo, con 3 colores. Eso es otra cosa. Y Marco es capaz de hacer eso. David es David, Arturo tiene una técnica bien pasada de verga. Entonces, en algún momento dado puedo decir, bueno, la neta no tengo ganas de hacer un tribal. Mejor se lo paso a Pablo para que practique. A David le gusta hacer tribales, entonces se lo paso a alguien que sí lo haga con gusto. Eso es ético. Y si no hay nadie de mi estudio, con toda honestidad le digo, ¿sabes qué? El güey de Pachamama te puede hacer un tatuaje chicano más respetable que el que yo te pueda hacer, ¿no? Eso creo que es mil veces más ético que decirle que sí a todo. Decirle que sí a todo puede ser más una actitud mercantilista, güey, que una actitud de respeto, ¿no? Y ahí es donde nos tiemblan las chichis, porque si perdemos un cliente, lo mandamos con otro tatuador, a lo mejor nos da miedo perder ese cliente o perder ese dinero, ¿no? Y ya no puedo ser la Barbie tatuadora, porque ¿con qué dinero me voy a comprar mis accesorios? Sí, sí, sí. Mis zapatillitas. Sí, y es neta, güey. O sea, hemos llegado a un grado en el que yo me burlaba hace muchos años de que un día iban a salir los zapatos para tatuador. Yo lo veía como algo imposible, por eso me burlaba, güey. Bueno, ya hay zapatos para Barbie tatuador, güey, ¿no? Sí. Zapatos para tatuador, la camisita oficial de tatuador, hasta el pinche llavero de tatuador, güey. Ya... Déjalo, güey, si está calladito. Sí, es la... Ah, lo de Black Pete, voy a contestar. No, ¿lo de qué? Sí, de Oritrash y Black Pete. Bueno, lo voy a explicar muy rápido porque al principio, muy al principio hablamos de ese pedo. Oritrash salió de una broma de cuando todos lo... de que el Ori era un título muy difícil de ganarse. No cualquiera era Ori. Pero los japoneses, es lo que yo me imagino, que son muy tímidos para decir que no. Entonces llegaban los occidentales y ya cualquier güey que le, a cualquier Ori le decían, porque el Ori te lo tiene que dar otro Ori, ¿no? Tu nombre, tu título. Que es como cuando ya oficialmente eres reconocido como un tatuador hecho y derecho. Ya no eres aprendiz. El hecho de tener el Ori significa que ya eres un tatuador que cumplió con toda su enseñanza, su aprendizaje. Entonces, pues ya cualquier hijo de vecino, tatuara como tatuara, llegaba con Ori y le decía, oye, ponme un título de Ori, yo siempre he querido llamarme un Ori. Y ya no eran como los güeyes chingones que se habían ganado el título, sino ya cualquier hijo de vecino, tatuara como tatuara, ya era Ori. Entonces fue como una broma cuando me puse Orichi Lango. Entonces lo corté a Orichi. Pero es lo que no terminé de contar. Y Toyo me preguntó que quién me había puesto el nombre. Y entonces yo le pregunté que si el chi, o sea, el nombre de Orichi en japonés, sí quería decir algo. Y ella me dijo, sí, chi es sangre. Entonces es como Orisakura, ¿no? El tatuador Sakura, Orikitsune, el tatuador zorra.
En ese caso yo era el tatuador sangre. Entonces no quise causar confusión de que mi nombre de Orichi era en serio, porque era Orichilango. Orichilango todo el mundo entiende que es broma, pero Orichi se podía llegar a interpretar como que era en serio, que yo realmente tenía el título de Ori, que es un título que respeto demasiado como para inventarme que lo tengo. Entonces no quise engañar a nadie o que se confundieran y lo cambié a basura. Entonces, trash, primero porque me gusta mucho el trash metal, aunque se escribe diferente, y basura porque no soy un buen tatuador. Toda la vida me he considerado un tatuador basura. Ahora ya me considero un tatuador regular. ¿No? Ya voy creciendo. Sí, soy un tatuador normal, no hago nada especial, pero no lo hago tan mal tampoco. Pero en algún momento, cuando me lo puse, pues no me lo puse, lo empecé a usar para mis páginas de internet, que no es lo mismo, no lo uso para mí, lo uso para que se identifiquen mis páginas de internet con un nombre un poco más llamativo y menos ególatra que Gustavo Enríquez. Entonces, por eso es que uso ahora el Oritrash. Y el Blackpip nunca lo he usado como nombre, ese fue un apodo que me puso el Vans, porque mis flashes traían el logotipo del estudio. Yo quería que lo que se hiciera famoso fuera mi estudio, no yo. Entonces ponía, y aparte que era muy tímido, ponía el logotipo de Black Pit así en grande y mi nombre en chiquito. Entonces todo el mundo veía Black Pit. Entonces cuando ya la gente, mis flashes empezaron a venderse hasta piratas, hasta a mí los llegaron a ofrecer, güey. En esa misma expo que te contaba que conocí al Gabo, al Gabo tatuador, ¿no? Que después le hicieron su canción del Gabo. Ajá. El Gabo tatuador. Cuando conocí al Gabo tatuador, en esa misma expo, llegó un güey ofreciendo flashes. ¿Qué onda, carnalito? ¿No compras flashes? Y pues yo le dije, pues a ver, ¿qué traes? No, pues traigo los de Steve, los de Damon Coughlin, traigo los del Black Pit. Le dije, no, esos ya los tengo. Y o sea, no mames, tenía una pinche manta que decía Black Pit ahí atrás, güey, ¿no? Le digo, me dice, traigo los nuevos del Black Pit. Le dije, no, hombre, esos ya los tengo. Dice, pero estos son los nuevos, estos nadie los tiene. Acá, a ver, eso me interesó, ¿no? No mames, eran los que acababa de sacar, güey. Tenía como una semana y ya los andaban vendiendo piratas, ¿no? Sí. Entonces, como todo mundo veía el logotipo de Black Pit, pues pensaban que Black Pit era el autor, cuando Black Pit era el estudio, ¿no? Entonces, por eso todo el mundo empezó a decirme Black Pit, pero a mí me caga un poco que me digan, ya me acostumbré, pero prefiero que me digan Gustavo, por ejemplo, Gus me caga, pero prefiero que me digan Gus que Black Pit. Pero está bien, o sea, tampoco me enojo si me dicen Black Pit, ¿no? Y aparte de que precisamente me incomodaba un poco incomodar a mis compañeros de Black Pit, porque pues yo no era el estudio, ¿no? O sea, no quería que el estudio fuera conocido por mí, yo quería que fuera conocido el estudio, y me daba un poco de pena que yo fuera conocido como el Black Pit, cuando el Black Pit pues realmente era de todos, ¿no? Del bueno, de Hueso, Alejandro y yo. Y esa ya pues es la historia de Ori Trash, que no es mi nombre, es el nombre de la página, del Instagram, digamos, del Facebook. Yo sigo presentándome como siempre, como Gustavo Enríquez, ¿no? Ah, si me quieren decir Gus, Gustavo, el Enríquez, el Black Pit, ya está ahí. Ya da igual, ya me acostumbré. Simón, y quiero volver a sacar flashes, güey, por lo que hablábamos hace rato, y porque me gusta, güey, ver cómo hacen mis tatuajes, mis diseños, otros tatuadores. Está bien, verga. Aquí sí. He conocido, aquí en Chihuahua, ha llegado gente con los flashes esos que vendías tú, güey, con tatuajes de los pinches flashes esos, y no mames, se siente bien chido ver acá diseños que tienen casi 20 años que hiciste, que el tatuaje mismo se lo hicieron hace 15 años, y ha llegado gente que ni siquiera sabe, ¿no? Ya le digo, a ver, ¿me dejas ver tu tatuaje? Y ya, ah, no mames, ¿ese quién te lo hizo? No, pues fulanito. ¿En dónde? En Chiapas. Ah, no mames, ¿cuándo te lo hizo? Hace como 10 años. Y ya le dije, ese diseño lo hice yo. Y me acuerdo que uno de esos clientes lo vio así como reclamo, ¿no? Y le dije, qué chingón, güey, ¿no? Ya para que se quitara esa... Para suavizar el pedo. Dije, ah, qué chingón, güey, me da gusto ver mis diseños hechos por alguien más. Y así como, no, este diseño lo tenía él en su estudio. Que sí, en una hoja donde venía esta calavera, una calavera de fuego, junto con una calavera morada, así como en círculo, otra calavera verde, con ya, Simón,
sí, que decía Black Pitt, Simón, ese diseño lo hice yo hace como 20 años, ¿no? Simón, ¿verdad? Está bien verga ver esas cosas, güey. Entonces, quiero hacer los flashes, esta vez no para venderlos. Bueno, se los voy a vender a los que no conozcan. Para los compas se los voy a cambiar. Estaría bien verga que los demás empiecen a hacer flashes también e intercambiarnos flashes. Tener más estilos ahí para ofrecerle a la gente, ¿no? De lo que a lo mejor no has tenido tiempo de dibujar, pero que a lo mejor un amigo tuyo sí, y lo dibuja bien. Entonces, decir, bueno, en lugar de hacerte la pinche brújula con lo mismo de internet, pues tengo un compa que hizo un diseño ahí como más, más original. Y yo tengo los originales. ¿Los del Black Pit? Ajá. Sí, güey, sí me acuerdo. Y de hecho quedé de regalarte otros originales que después encontró mi hermana. Creo que te conté, güey, que mi hermana los tiró a la basura porque estaban en una bolsa de basura. Entonces, cuando lo busqué, no aparecieron por ningún lado y dije, esta cabrona los tiró a la basura, güey, ¿no? No, salieron hace como 2 años, güey. ¡Órale! Son los que le prometí al cuervo, al rato se los llevo. Y ya no te los he llevado, güey. Pero el de tatuaje mexicano, todavía ese, el de tatuaje... ¡Ah, el del Travi! No seas mamón, ¿cuánto tiene eso, güey? El Toñito Yacatl. Sí, güey, no mames, ese es el que salió. Ese set me acuerdo un chingo, güey, porque mis flashes se vendían como pan caliente, güey. O sea, la neta ganaba un chingo de dinero, pero tenía que venderlos en chinga porque si los vendía en una expo, a la siguiente expo ya iban a estar los piratas. Sí. Y ya todo el mundo iba a tener esos y ya nadie me los iba a comprar. Entonces llegaba a una expo y vendía todo lo que podía, güey. Una vez me acuerdo que llegué con una novia que tenía, güey, y la tuve que mandar a sacar copias porque se me acabaron así... ¿En qué, güey? Como en un cuarto de expo, ya no tenía flashes. Y sí. Dije, ¿sabes qué? Lánzate a sacar copias y aquí vendemos todo lo que pueda, ¿no? Y nada más vendimos un chingo de flashes. Pero luego saqué el tradicional. Que del tradicional, ¿sabes qué? Yo me enamoré, y ahí fue donde me enamoré realmente del tatuaje. Porque el tatuaje me gustaba. Era una afición y una pasión. Pero el amor me surgió, güey, cuando empecé a tratar de entender el tatuaje tradicional americano. Está cabrón. En ese momento teníamos la idea de que no necesitabas una habilidad especial para hacer tradicional americano. Los veíamos como dibujos tan sencillos, tan simples, que cualquier pendejo podía hacerlos. Hasta el día que intenté hacer un flash de americano, sin estudio previo, sin investigación previa, que nomás qué tan difícil puede ser un puto flash americano, güey. O sea, como new school, o sea, lo contrario, güey. Me acuerdo que hice un ancla, creo que fue lo primero, o unas cerezas, fue de lo primero que intenté de tradicional americano, y me salió new school. Bien culero, güey. O sea, ni siquiera tenía la inteligencia para entender que tenían que ser líneas de un solo trazo, y no demasiado gruesas, como todo el mundo cree, que pinche línea gordota, ¿no? No es cierto. Son líneas medianas, sólidas, eso sí. Pero de un solo trazo, nada de que regresarte y engrosar, afilar, nada, no, líneas de un solo trazo. Y el color no era un degradado de negro, guinda, rojo y vermellón. Era negro y guinda, y ya. Y tenías que ser capaz de difuminar por la habilidad de tu mano, no por la cantidad de colores de los que disponías. Bueno, me salió para la verga mi pinche intento de flash tradicional americano. Y que cómo es posible que estos pinches primitivos de las cavernas hagan estos diseños y yo sea tan simples, tan bobos, tan feos, y yo sea incapaz de reproducir algo tan simple, tan bobo y tan feo. Así que me puse a estudiar y fue donde me di cuenta que no era ni tan sencillo ni tan bobo como yo pensaba. Y feo es una percepción muy subjetiva. Cuando ya lo conoces, me empezó a parecer de lo más bonito, güey, el tatuaje americano. Ya empecé a estudiar, me di cuenta que no solamente tenía que ser capaz de copiarlos, ya los copiaba, ya me salían más como americano, pero me di cuenta que me ayudaba más entender por qué los dibujaban así. ¿Por qué si se necesitaba una cierta habilidad de dibujante para ser capaz de reproducir un flash tradicional americano? ¿Por qué no lo hacían mejor? En mi concepción pendeja de ese momento.
¿Por qué si eran tan buenos dibujantes Sailor Jerry, por qué no hacía algo mejor? ¿Por qué no hacía lo que estábamos haciendo nosotros en esa época? Por ejemplo, ¿te acuerdas? O no sé si te tocó ver el tatuaje con el que gané mi primer premio, güey. Fue en Querétaro, la expo que organizaban... Pelón y May. El estudio de Pelón. ¿Cómo se llama? La clínica. La clínica, Simón. Gané el primer lugar en la primera convención con un escarabajo egipcio que estaba sosteniendo un sol, pero el sol tenía como las explosiones solares, así como un chingo de textura. Me tardé 8 horas en hacer esa mamada, una pieza como de este tamaño. Sí, Super quedó esa vez en primer, creo que el primer lugar en color. Ese pinche Super, traíamos ahí el pedo porque éramos como de los chavillos de esa época los que más sobresalían. Entonces siempre traíamos, no sé, Super, nunca le he preguntado, pero yo sí le tenía un chingo de envidia al Super, güey. Y siempre estaba tratando de mejorarlo. Al Super, güey, ¿no? Pero la neta es que no lo superé, güey, porque ese pinche tatuaje en que ganó el primer premio cicatrizó más o menos. Pero lo vi como 3 años después y se hizo mierda, güey. ¿Qué pizza le metes a la piel con tantas texturas? O sea, un tatuaje de este tamaño, 8 horas, algo estás haciendo mal. No es que seas lento, ni dedicado, ni detallista. Algo estás haciendo mal. Un tatuaje de este tamaño, en promedio, te debería de tomar unas 3-4 horas máximo. Si te tomó más de eso, estás lastimando la piel. O te estás haciendo pendejo, pero la piel se está estresando. Del pimienta, Simón. Ese pinche pimienta, si alguien sabe algo de él, no es que quiera ser su amigo, no me interesa, pero sí tengo curiosidad de saber qué pasó con el pinche pimienta. Y entonces yo decía, ¿por qué Sailor Jerry no hacía algo tan cabrón como lo que yo estoy haciendo, no? Las pinches bolitas esas del sol, que hacía bolita por bolita, sombra por sombra, color por color. ¿Por qué si era tan bueno no hizo cosas más verga, no? En mi pensamiento, pendejo. Y cuando ya empecé a leer la historia del tradicional americano y que entendí por qué tatuaban como tatuaban, me enamoré, cabrón. Me enamoré del tatuaje tradicional americano. Super, creo que se había ido a Canadá y él por su lado también empezó a hacer cosas más tradicionales. Y así como que varios tatuadores al mismo tiempo, sin conexión, o sea, sin influenciarnos uno al otro, rescatamos lo tradicional japonés y americano aquí en México. A lo mejor porque eso ya lo estaban haciendo los de New School Collective, ¿no? Cuando Paco Excel, lo que contó en la entrevista con Ray, que fue todo lo que pasó de rescatar las tradiciones. Entonces, a lo mejor nos pasó lo mismo o nos influenciamos mucho por el New School Collective, pero creo que eso fue incluso antes, ¿eh? De la explosión del tradicional, más bien del neo-tradicional en el New School Collective. Pero el asunto es que me enamoré, güey, y saqué un set de flashes, no tan bueno, pero ya bastante más decente, ya se veía como tradicional mexicano, o sea, americano, pero en lugar de la bandera gringa, que siempre me ha cagado la bandera gringa, Simón, exactamente, súper. Puse la bandera mexicana, o sea, la clásica águila calva con una bandera gringa, pero yo puse una águila real con una bandera mexicana, y la clásica pin-off, pero con sombrero charro. Eso fue, no digo que yo fui el primero, pero yo no vi algo así antes de que yo lo hiciera, yo no lo vi, estoy seguro que alguien más lo hizo, pero yo no lo conozco. Y yo estaba muy contento con el resultado, güey. A pesar de que no los hice en acuarela. ¿Te acuerdas que en ese entonces todos los hacía con Prismacolor? Entonces, pero me gustó el resultado, güey. Y yo estaba muy contento y dije, no mames. Como estaba acostumbrado a vender en ese entonces unos 1,500 pesos en cada expo, en puros flashes, en 2 horas vendía 1,500 varos de flashes, güey. Pues me llevé igual un pinche bonchezote de flash de ese tradicional americano mexicanizado. No vendí ni uno, güey. Uno, así. Un flash no vendí, güey. Un set. Cambié uno con Víctor de Dragonlance, porque ese güey era el único tatuador que yo conocía en ese entonces que le gustaba. Ese güey también lo tenemos. Ah, sí, es cierto, güey. No me acordaba. Yo lo hacía en Chicago. Ya después vi que lo entrevistaste. No vi la entrevista completa, pero sí vi que lo entrevistaste. Ese güey me cambió el set de flashes de tradicional americano mexicanizado por 2 tintas National. Fue el único que vendí. Y los demás los empecé a regalar. Creo que te regalé unas copias a ti. No, yo no tengo ese.
¿No? No, eso no lo tengo. Regalé unos 3 o 4, güey. Los demás tenía la esperanza de venderlos algún día y se quedaron ahí en la bolsa junto con los originales que aparecieron hace poco. Y me causó una decepción bien grande, güey. Que yo estaba tan emocionado con el tradicional americano y a todo mundo le valió verga, güey. Pero me emputé un chingo, güey, cuando unos años después... Se puso de moda. Los jugadores nuevos mamaban el tradicional americano. Madre, y cuando te ofrecí mi set de flashes, me mandaste a la verga y había gente que decía, y yo me lo dijeron a mí, no lo escuché de rumores, que decían que el tradicional americano estaba bien fácil, nada más se trataba de dibujar feo. Cuando... Es que mira, ahí te voy a platicar una historia. Yo siempre tuve aversión al tradicional americano, güey. Siempre. Lo odiaba, güey. ¿No? Porque las personas que yo tuve alrededor mío que hacían, que pues sí, que hacían eso, la verdad es que yo no les veía nada de calidad artística, güey. O sea, lo hacían así porque era para lo que les alcanzaba, güey. ¿No? Y entonces, pues yo, mi objetivo pues era Gaia, Chinson, Diano Cook, ¿no? O sea, yo iba hacia allá y entonces veía a estos güeyes que no tenían, que dibujaban eso y que tatuaban eso, y precisamente con esa idea estúpida de que cualquier y que cualquier pendejo lo hace, pues no. Y le tenía coraje, güey, neta, hasta coraje le tenía, güey. Sí, pues sí. Hasta que, no sé, por alguna razón empecé a entender, a verlo, a no estudiarlo, porque no lo he estudiado, pero a tratar de digerirlo, y no mames, o sea, no mames, está cabrón, güey. Sí, güey. O sea, sí. Tan solo hacer como lo que dijiste de Classic Juan, como Juan Puente, una O redondita, güey. O sea, si no lo haces así, todo sí. todo tu tatuaje se va a la verga, güey. O sea, no. De hecho, yo creo que ahorita ya no estoy en edad para ser tradicional americano, güey. Neta. Ya no tengo tanta fuerza. No, mis líneas ya no son tan estables, güey. Yo creo que es normal. A lo mejor tengo que hacer más ejercicio, dormir bien, no sé. Pero hasta eso influye un chingo en tu tatuaje tradicional americano. Ahí pues en realidad en todo, ¿no? Sí, en todo, pero es que el americano yo lo considero, otra vez volviendo al pedo de la música, como el blues. El blues son 3 notas tocadas lento, no es un pinche solo de Steve Bay. No sabes ni qué verga, ni qué pinche nota está tocando porque son tantas, güey, que si la caga nadie se va a dar cuenta. Y ya. No me dices, ay, no mames, ese güey toca bien verga. Mejor está tocando puras mentiras, güey. No digo que sea fácil tocar como Steve Bay, pero me refiero a que puede cagarla y nadie se va a dar cuenta. Ajá. Está difícil tocar a esa velocidad, igual que está difícil tatuar como... Me gusta su jale, que conste. Veo sus fallas y todo, pero Laura Anunnaki, ¿no? O sea, si la caga en uno de los reflejos de los corazones de cristal que hace, ni ella se va a dar cuenta. Sí, no importa. O se va a dar cuenta y cuando termina el tatuaje ya se le olvidó que la cagó en un reflejo. Porque son tantos reflejos, güey, sí, que pasa desapercibido. Pero el tatuaje tradicional americano es tan escueto, o el japonés. Sobre todo, por ejemplo, el estilo que hace Cayo Piñeiro o Morocco, güey. Que es el más tragi, ¿no? Que se van a lo más antiguo del tatuaje japonés. Bueno, ya de lo conocido. Porque hay otro más antiguo todavía que es más rebuscado. Pero... ese estilo de japonés y ese estilo de americano es tan escueto que cualquier cagada se va a notar. Sí. Y se te movió el cliente, si no matizaste bien y dejaste un huequito que después vas a tener que retocar, ese huequito se va a notar con el mismo ritmo del pepper shading de lo que ya habías hecho. Justo es eso. Creo que ese es el meollo del asunto, el ritmo. No puedes romper el ritmo. Ese es un ritmo con, así. La línea tiene que ser perfecta de una sola pasada, que tiene que quedar bla, 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 bla. La sombra tiene que ser perfecta, toda parejita, aunque no importa si las luces, ahí no hay luces.
O sea, pero la sombra donde la pongas, como tiene que estar bien hecha, porque cuando le pongas el color encima, tiene, de hecho, lo acabo de hablar con Chino. O sea, de hecho, antes de ponerle el color, ese tatuaje ya se tiene que ver bien. Ajá. La línea ya se tiene que ver bien. Eso lo decía Bob Roberts, ¿no? Es un tatuaje en línea, debe de verse como si la intención fuera que quedara así. Ajá. Como si ya estuviera terminado. La sombra es para darle poder y fuerza. Y el color solo es un extra que tú le das. Ah, sí, ya es la cereza en el pastel. Ajá, es lo que dice Bob Roberts acerca del tradicional americano. Y sí, a lo mejor en el tradicional americano el arte y la creatividad están al momento de hacer el diseño y a la hora de tatuar apagas la creatividad y te vuelves una máquina o un plotter. Pero eres una máquina humana, güey. Sí. Líneas perfectas, sombreados perfectos, colores perfectos, todo perfecto y en su lugar. Es como el blues. Son tres notas, pero si no la diste a tiempo, o no pisaste bien, o no diste el golpe correcto, hasta agarraste la baqueta correctamente, se oye tu pendejada, güey. Sí, es poca información, pero perfecta. Sí, güey, por lo mismo de que es muy poca información, es donde más se nota cada pendejada que hagas. Y cuando haces realismo, hiperrealismo, güey, tatuar un perro que se ve igualito al de la foto, no cuentas cada pelo, güey. No. Ya tienen errores y ya los ves bien y dices, pues sí tiene errores, pero aún así se ve bien. Pero un tradicional americano tiene errores y la cagaste, güey. Lo mandaste a la verdad. Y eso es como también parte de lo que me enamoró del tradicional americano, esa pinche... Porque es casi contrario a mi personalidad. Mi personalidad es más caótica, güey. A mí se me facilita más dibujar, como dicen, con líneas... Patas de araña. Sí, güey, líneas peludas. A ver si se alcanzan a ver allí mis líneas peludas. No mames, qué chingón está esa hoja, güey. Sí, son Y normalmente no dibujo así tan peludo, güey. Normalmente mis líneas son un poquito más cuidadas. Pero porque me he tenido que esforzar a hacer esas líneas un poquito más cuidadas en el dibujo incluso. Porque yo así de natural soy como más mal hecho al aventón. Entonces, como esa es mi personalidad, es el tradicional americano es contrario a mí. Por eso me tengo que... Perdón, es que se me cayó un papel. Me tengo que esforzar más. Y eso me gustó bastante. Pero ahora ya llegué a un punto en el que ya quiero fluir un poco más con mi creatividad y con mi manera espontánea y natural de ser. Ya no forzarme a ser una personalidad que no es la mía. Pero lo que decíamos ahorita, qué chingón que he pasado tantos años estudiando y practicando el americano y el japonés, porque algo que es contrario a mi personalidad, que no me es natural, soy capaz de hacerlo bien. Y ajá, eso no es para alimentar mi ego, es porque me da, porque amplía mi lenguaje. Exacto. Entonces, cuando necesite meter unas líneas bien hechas dentro de un tatuaje que quiero hacer a mi estilo, con mi expresión personal, puedo, si para este tatuaje en particular necesito meter una línea lo más perfecta posible, soy capaz de hacerla. Ajá. Porque la línea suave y fluida, en el japonés lo puedes ver, expresa algo muy distinto de la línea gorda, flaca, caótica. Eso, déjale lo que dice Super antes de que se nos pierda aquí. Ajá. Decía un compa, tatuar es como tocar el piano, solo tienes que poner el dedo en el lugar indicado. Simón. ¿Qué decía? Del uso de las líneas. Sí, en el japonés, güey, ya estoy soltando la lengua además. Estoy diciendo cosas que normalmente no digo en público. Como el uso de la línea. Ese sí es un secreto que trato de guardarme. No secreto, pero sí es información que trato de guardarme para mí. Para mí, para todos mis amigos. Pero en el japonés se ve eso. O sea, la línea del vestido de una morra, todo el mundo dice geishas, no necesariamente son geishas, una. El vestido, si es de seda y es de una mujer que expresa que es una diosa, por ejemplo, o no representa una mala mujer, por ejemplo, una Kitsunezuki, sino a una buena mujer. Entonces, las líneas deben de expresar esa bondad.
líneas suaves, fluidas, líneas bonitas. Pero si es una kitsune suki, a lo mejor le haces un kimono más pesado, ¿no? Las líneas son rugosas. Ahí sí, pues, yo hago así, literal, las líneas del japonés, como en espiralitas, las de las rocas, las de los árboles, que deben de expresar la rugosidad, la naturaleza de una roca, güey. No tan lisa, no tan bien hecha, no tan perfecta, sino como es una roca. La línea debe de expresar lo que está representando. ¿Sí? O sea, no es lo mismo dibujar una piedra con una línea perfecta, porque sí es una piedra, pero la línea no expresa lo que representa. La línea expresa suavidad cuando la roca es rugosidad, aspereza. Entonces la línea debe de expresar aspereza. Por eso la hago áspera, me vale verga. Y soy muy feliz porque es mi manera natural de dibujar y de tatuar. Rápido, sin mucho cuidado y no entrar en ese modus zen de líneas perfectas. No, me vale verga, ¿no? Y entonces disfruto mucho hacer árboles, hacer rocas, hacer kimonos de estos gruesos, pesados, de una mujer rica, no de una diosa ni de una, sí, una deidad, sino de una mujer rica. Entonces son esos kimonos de tela gruesa, pesada, que marca unos pliegues muy, muy rectos. Entonces, allí es donde te digo que si en algún momento necesito usar una de esas líneas del vestido de un kimono, de una diosa, deben ser líneas suaves, que expresen esa suavidad, esa delicadeza, ¿no? Las líneas de las manos de una mujer no son lo mismo que, porque una mujer, el gesto de la mano es distinto del gesto de un samurái, pero las líneas también deben ser diferentes. Un samurái, líneas gruesas y delgadas, rápidas, que expresen esa fuerza y esa energía, pero las de la mujer no. No solo vas a representar la mano más suave o dibujar la mano suave, sino que también las líneas deben de ser suaves. Y si no has estudiado, o bueno, estudiar el tradicional americano te va a ayudar a ser capaz de hacer todo perfecto y en su lugar. Yo creo que por eso me enamoré tanto, te digo. Pero esto de lo que hablas viene del cómic más que del tatuaje, ¿no? Yo lo aprendí en el tatuaje y ahora me ha servido mucho para el cómic, para el dibujo del cómic. Ya entiendo, es que más bien eso viene del ukiyo-e, ¿no? Del grabado en madera japonés. En el grabado en madera japonés ya vienen esas líneas. Tú ves los grabados más antiguos, ¿dónde están mis pinches libros? Siempre los pierdo. Que tengo un chingo de libros de japonés, pero como ya tengo libros sobre libros, o dos hileras de libros, pues ya están quién sabe ahí dónde, ¿no? Para enseñarte algún grabado. Bueno, más bien para que la gente lo vea, no es de que tú no sepas, pero para que la gente vea a qué me refiero, dónde están, chingada madre. Bueno, ahorita lo busco. Ya las rocas tienen esas líneas rugosas, los árboles tienen esas líneas rugosas, y estamos hablando de 700 años de antigüedad, ¿no? Entonces, de ahí se tomó, de ahí pasó al arte europeo a través de los japonesistas, como Van Gogh, como Henry de Toulouse-Lautrec y otros, ¿no? Que tomaron el arte japonés y lo llevaron a Europa, y luego de Europa pasó a través de la academia del Art Nouveau. O sea, todo el japonesismo llegó al Art Nouveau, y el Art Nouveau influenció al Art Deco, y en el Art Deco fue cuando surgió el cómic americano. Entonces el cómic americano ya traía influencia, un poco lejana, pero ya traía influencia del arte japonés. ¿No? Y entonces realmente todo volvió a su punto, güey, al ukiyo-e, ¿no? Yo lo hice a través del tatuaje, pero pude haber llegado también a través del cómic. Por eso es que tanto el cómic como el tatuaje comparten esa raíz en cuanto al uso de la línea. Que además que es como un uso universal, solo que los japoneses lo desarrollaron más cabrón, ¿no? Porque, por ejemplo, en el arte publicitario, precisamente en el estudio de Alejandro, en... creo que ya se llamaba Necroshine. Sí, creo que sí. El que tenía un estudio Alejandro en Santa Fe, cuando Blackpink ya no existía. Yo ya estaba aquí en Chihuahua y fui a tatuar al DF, entonces le pedí chance de tatuar en su estudio. Y en su estudio Alejandro tenía un chingo de revistas de selecciones,
de estas del Reader's Digest, pero de la Segunda Guerra Mundial, que los heredó del abuelo de su ex esposa, güey. Entonces tenía ahí un chingo de esas revistas de selecciones. Uh-huh. Y pues como eran de la Segunda Guerra Mundial, y es un tema que a mí me ha gustado un chingo desde niño, la Segunda Guerra Mundial, pues me puse a ojear esas revistas y me llamó mucho la atención la publicidad que venía en las revistas. Y el diseño publicitario de ese entonces, güey, no mames. Pinche obra de genios, güey. Sí, eso también. En cuanto veías el pinche cuadrito en la revista, güey, tú estabas ojeando tu revista y esos güeyes eran tan hábiles que hacían que te detuvieras en un... o que lo estabas pasando así, como pendejo, pero sabías que habías visto un anuncio de lavadoras. Lo sabías, aunque lo estuvieras ojeando así a lo pendejo. Y tú no estabas viendo las ilustraciones. Yo estaba viendo la información de la Segunda Guerra Mundial. Pero sí, eso me causó un clic que dije, acabo de ver un comercial de lavadoras. O sea, lo que me llama la atención es que inconscientemente percibí que me estaban vendiendo una lavadora, güey. Así que volví al dibujito y dije, es que aquí está todo, güey. O sea, no es nada más por el hecho de que esté dibujada una lavadora. Te expresa todo, güey. Uh-huh. El cuadrito ese, de este tamaño, ya te decía, esa lavadora me va a facilitar la vida. Un dibujo con bien pocas líneas, con bien pocos colores, güey, te decía, esta lavadora te va a cambiar la vida, te va a hacer más fácil el trabajo doméstico y vas a ser feliz. Todo eso te lo decía un cuadrito así con un dibujito bien simple. Eso tiene que hacer el tatuaje. El arte de sintetizar sin perder. Chino también habla mucho de ese pedo, güey. Ay, quisiera tener más... Bueno, tenemos, ya sé que tenemos todo el tiempo, pero también la gente se aburre. Hay anécdotas para contar, güey. Y a ti te gustan, creo que mucho, las anécdotas. Un día fui con Corky, güey, ahí a Brutal, cuando estaban Chino y Rech tatuando en Brutal, que el Rech ya andaba en España. Y y yo hablaba maravillas del Chino, güey. Creo que a Chino yo le caigo mal, no sé. A lo mejor ni sabe bien quién soy. Pero yo hablaba maravillas del Chino. Nada, es que el Chino sabe un chingo, güey. Yo cuando iba a los Tres Calaveras Chino, con mucho gusto, hablaba de tatuajes, me enseñaba sus revistas, me contaba anécdotas, Neto ahí también en la plática, Morocco dibujando todo el día, güey. Ese güey ya era japonés antes de irse a Japón, güey. Cuando yo iba a los Tres Calaveras, a Morocco nunca lo veías más que cuando salía al baño, güey. Ese pinche morro, güey, porque es un poco más morro que yo, ese güey siempre estaba dibujando, güey. Siempre, güey, siempre. Todo el tiempo veías un pinche tigre, una serpiente, mamada y media. Ese morro no hacía otra cosa más que dibujar. Y Chino contándome anécdotas, explicándome de máquinas y todo el pedo. Entonces le dije a Corky, Corky tenía un pedo allí con con las máquinas. Corky siempre estaba calibrando sus máquinas. Y algo se le atoró ahí con una máquina. Y le dije, vamos con el Chino para que te explique. El Chino explica bien verga, güey. Y como que Corky sí le caía mal a Chino por el por los pedos que traían ahí, historias que no voy a sacar, para no sacar nombres, ¿no? Pero todos sabemos que el Chino traía pedos con uno de los padrinos de Corky, de los que lo metieron ya como a la escena del tatuaje. Entonces, como que por eso siento que a Chino no le agradaba tanto el Corky, y yo convenciendo a Corky de ir con Chino para que le explicara el pedo de las máquinas, y que lo manda a la verga, güey. Le contó puras mentiras a propósito, güey. Porque cosas que a mí ya me había explicado Chino, de que me dijo un día, por ejemplo, no mames, carnal, pues por algo, no me acuerdo qué ejemplo usó, pero por decir Tim Hendrix, ¿no? O Seth Seferi. Por algo las máquinas de Seth Seferi valen un chingo, güey. Porque cada medida, cada fracción de milímetro influye en cómo va a jalar la máquina, güey. Y eso necesita cuidado, güey, ¿no? Entonces, escoger una máquina, invertirle una máquina chingona, por algo te cuestan lo que te cuestan y no se consiguen tan fácil y bla, 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 ¿no? Y, ah, mames, entonces le dije, Corky le va a explicar en qué la está cagando. Y va Corky con su maquinita, ya saludamos, nos dimos pendejos un rato, como que íbamos a saludar nomás, y ya saca Corky su maquinita, le dice, es que yo tengo pedos con esta máquina, que no sé qué pedo, ¿no? Y le dice el Chino, todas sirven para lo mismo, carnal, todas pican.
lo mandó a la verga, güey, ¿no? Y yo así que me quedé, que no mames, lo traje para que le explicaras. Y le salió con todo lo contrario a lo que me había dicho a mí, que hay que cuidar tu máquina. Y el chino le dijo, todas sirven para lo mismo, carnal, todas pican. No mames, güey. Y na, ya ni sé por qué verga estaba contando esto, pero estaba hablando de el diseño... De, nos quedamos de la Segunda Guerra Mundial. El... Sí, el diseño publicitario de la Segunda Guerra Mundial, güey. Ah, lo que dice Chino, güey. Este, ese pedo de que un tatuaje tiene que expresarte todo lo que pretende en 3 segundos o 5 segundos. No sé qué cuántos segundos usaba el chino en su explicación, pero es verdad. Ahorita ya los putos tatuajes los vemos aquí en el Instagram, en una pinche pantallita de 7 centímetros, y aquí es donde vemos los pinches tatuajes de un brazo completo, terminamos viéndolos así, ¿no? Entonces, ya no ves cómo cicatrizó, ya puedes estar ahí como pendejo viendo la imagen, además con el contraste y el color manipulado ahí. Estás haciendo puras mentiras, en pocas palabras. Uh-huh. Pero antes de las mentiras de internet, los tatuajes los veías en una revista, si llegaban a ser publicados, o en el portafolios del tatuador, si tenías la suerte de coincidir con él en una expo, pero lo mejor de todo era verlos en vivo, güey. Sí, claro. Pero no ibas a tener al cliente, güey, al coleccionista, en este caso, güey, porque ya no estaba de cliente, sino de coleccionista. ¿Me dejas ver tu tatuaje? Sí, claro. Y había veces, ¿te acuerdas cómo estábamos en las expos, güey? Pues sobre todo cuando se hacía la bolita. Yo me acuerdo que andaba un reportero de la Global Tattoo en la expo del Sammy de Guadalajara, con las dos piernas de Philip y un antebrazo de Oriyoshi. Y entonces todo el mundo se cagaba con sus tatuajes, pero nadie le preguntaba nada, güey. Porque ese vato era de Suiza y casi nadie hablaba inglés. Yo no hablaba muy bien inglés en ese entonces, pero ya más o menos, ¿no? Entonces, como medio hablaba inglés, me acerqué con este güey y le dije, oye, ¿me dejas ver tus tatuajes? Sí, claro. ¿Me dejas tomarle fotos? Sí, claro. Ah, el vato con todo gusto empezó a modelar, se subía el short. ¡No mames, güey! ¡No mames! Me acuerdo que el triste llegó corriendo, güey. Triste, yo éramos uña y mugre en ese entonces. Llegó corriendo y me dice, no mames, güey, acaba de pasar un güey con unos tatuajes bien vergas en las piernas. Yo estaba tatuando. Le dije, ¿así qué eran? No sé, pero estaban bien vergas. Le dije, no mames, ¿cómo que no sabes qué es, pero estaban bien vergas? O sea, si ni siquiera sabes qué es, no puedes saber que están verga, ¿no? En mi mente pendeja, güey. Le dije, no mames, vete a la verga, triste. ¿Cómo que no sabes qué es y dices que están bien verga? No, es que se ve, güey, o sea... Se nota cuando un tatuaje está bien hecho y cuando no, aunque no se alcance a ver qué es. Que nada más estás pendejo triste. Y ya después terminé de tatuar, me fui a dar el rol, a saludar a la banda y todo ese pedo, cuando todavía era amigo de los tatuadores. Y me topo al gordito este, güey, pero de lejos. Y me quedé, güey, de lejos. Y yo no sabía que era el mismo que me había dicho triste porque yo no lo vi cuando él llegó corriendo. Y entonces lo veo de lejos, güey, y dije, no mames, esos tatuajes se ve como que están bien vergas, pero no alcanzo a ver qué es. Y me acordé de lo de Triste y dije, no mames, ¿será el mismo? ¿Cómo es esto posible, güey, no? Regresé con Triste y le dije, oye, güey, el güey que viste con los tatuajes en las piernas, un gordito barbón, Simón, fui a buscarlo, güey. Ya me lo topé, ya cuando me lo volví a topar, carnal, ¿me dejas ver tus tatuajes? Ya cuando vi que eran unos crisantemos japoneses de una pierna y un león tibetano negro, güey, así como se hace la pantera negra clásica, que llevan las orillitas azules, con la cola y las manchas amarillas del león tibetano. No, güey, no, güey, es... ¿Cómo se puede hacer eso, cabrón? O sea, no digo en esa época, en cualquier época, era... Hoy, ¿no? Una cosa que te llenaba el pinche alma de regocijo, güey, de que existiera algo así... Y el pinche ego te lo mandaba, pero a la verga, de que eres un pendejo que no sabe lo que hace, güey, ¿no? No, güey, le tomé fotos, güey, y fui al stand de Tatuajes México, estaban el Vance, el Greñas, Triste, y yo. Y le dije a Triste, ya vi el tatuaje, le dije, no mames, sí están bien verga, güey. ¿Crees que tengas esas fotos, güey, en tu casa, acá? Lo más seguro es que sí, aunque también lo tengo en una revista. Ese mismo tatuaje salió en una entrevista de Philip en la Tattoo Artist. Salió ese mismo tatuaje. Lo tiene un güey que era fotógrafo de la Global Tattoo.
de Suiza también. Y no, güey, me gasté el rollo, literal, me gasté el rollo, todavía era cámara de rollo, güey. Y llegué y les dije, no, güey, qué cagado que tenía razón. O sea, de lejos se ven chingones, aunque no sepas qué es. Ya después entendí por qué. Por el equilibrio entre el vacío y el lleno, y el flujo y el ajuste. Aunque no sepas qué es, ves el flujo y el ajuste, güey. Y lo ves porque respeta lo vacío y lo lleno. Cosa de la que Philip siempre está hablando. Es un tribal. Sí, son muy importantes los espacios vacíos. No puedes hacer un tatuaje con puros espacios llenos y esperar que eso sea legible, ¿no? Entonces es como dibujar, como lo que decíamos hace rato, todo gris. Tienes que tener áreas negras, áreas grises y áreas vacías para que tenga contraste y legibilidad. Ah, mira, Alejandro sí se acuerda de esas fotos. Y y entonces ya estamos de que no, güey, vengo en shock de ese pinche tatuaje que vi. Y me pregunta el Vance, ¿y de quién eran? Ah, cabrón. Me emocioné tanto tomando fotos que nunca le pregunté de quién eran. Y siempre era la pregunta, ¿no? Cuando veías en las expos un tatuaje bien verga, güey. Ah, no más, está bien verga tu tatuaje, ¿quién te lo hizo? Era la pregunta, ¿no? ¿Me dejas ver tu tatuaje? Está bien verga, ¿quién te lo hizo? Eso era todo. O si no estaba chido, nomás decías, ah, gracias, carnal, y ya. No mames, le entré en shock. Y ¿de quién era? Le dije, ah, cabrón, no sé, no le pregunté. Dejaba preguntarle, ya no lo encontré, güey. Yo pensé que ya se había ido. No, al rato pasó justo enfrente del stand. Y, ay, va ese güey. Ah, pues háblale, háblale. Y como nadie hablaba inglés, ahí estábamos como señoras de rancho, güey, ¿no? Háblale tú, no, háblale tú. Ya me acerqué yo, ya medio que le dije, my friend, can you come here, ¿no? Show your tattoos. Y ya les decía los tatuajes ahí. Como ruso. Se hizo una bolita, güey, una bolota de tatuadores, güey. Todos, no mames. No, a ver, el león, o sea, se oía el murmullo, no mames, más beso, güey, todos estábamos cagados, hasta que, no me acuerdo si fui yo o alguien más el que le dijo, ¿quién te lo hizo? Philip, en Suiza, y se oyó el murmullo de, así como, con sí. Razón, güey, no mames, ¿no? No, pues, más me cagué de ver un tatuaje de Philip, el primer tatuaje de Philip que veía en vivo, güey. Ah, mames, me cagué, güey, ¿no? Y dije, no, pues por algo Philip es Philip. O sea, sin saber quién había hecho el tatuaje, sin predisposiciones, ¿no? Logré apreciar el monumental trabajo de Philip. La línea, el relleno, el color, el equilibrio, el diseño. Todo, güey, todo eso. Perfecto, güey, perfecto. Y tenía partes que se veía que le había dado macizo, güey. De esas de que se te cae la costra con todo y tinta. Y quedan ahí como huequitos, tenía esos huequitos, güey, pero se ve que el güey se preocupa por el resultado final y no está ahí como pendejo poniéndole los bigotes al león tibetano, que se van a hacer mierda en unos años, güey, que te van a dar premios y likes, pero que en unos años van a desaparecer. Sí, o desaparecen o te ensucian el tatuaje. No, él no escatimaba en esas mamadas, güey. Hacía lo que se tenía que hacer y un pinche tatuaje como tiene que hacer. Perdurable, para que en 30, 40 años allí siga, bonito y legible, y ahí debe de seguir ese tatuaje, igual de bonito que hace 20 años cuando yo lo vi, güey, ¿no? Y y eso es de lo que habla Chino y de lo que estaba con lo del diseño publicitario de la época de la Segunda Guerra Mundial, que no vas a tener al cliente ahí como pendejo, güey, media hora para verla, analizar la línea, el flujo, la expresividad. O sea, lo veías en las expos, carnal, ¿me dejas ver tu tatuaje? Se giraba un poco, o tú le girabas para que te enseñara lo que faltaba, le veías el antebrazo, te hacía así, se paraba, te alejabas, ya empezaba a poner cara de no voy a estar aquí como pendejo todo el día, y ya era donde le decías, gracias, carnal, está bien chingón tu tatuaje. Tuviste 10, 20 segundos para ver el tatuaje. En esos 20 segundos, 3 segundos, o en lo que iba pasando el cliente, ya tenías que saber qué es y si la rosa te expresa alegría o tristeza o se la hizo por su novia o por su mamá, en 3 segundos o en 10 segundos, tú tienes que captar el mensaje. Claro. Y esa es la simpleza y la efectividad del diseño publicitario de la Segunda Guerra Mundial. 10 segundos. El diseño de los nazis, que también eran una verga, esos güeyes para el diseño. 5 segundos. Ok. Le corto. Y ya cortamos.